Niño Malo, de María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. Cuando Alfonso está en la casa, se le oye decir a todas horas: ¡Mamá! ¡Mira a Juan, que me está empujando! Pasa un rato y Alfonso exclama: ¡Mamá, mira! ¡Lili me está haciendo gestos! Más tarde grita: ¡Luis me cogió mi lápiz! Y a poco: ¡Mira al perro, que me está mordiendo los zapatos! En el colegio las acusaciones son incesantes. Señor, Pedro me sacó la lengua. Señor, María Luisa está haciendo gallitos de papel. Señor, Carlos me está dando puntapiés por debajo de la banca. Señor, Lola y Carolina están platicando. Señor, Guillermo me dio un codazo. Señor, el niño Gómez me está tirando con bolitas de papel. Señor, Miguel pidió permiso de salir y no ha vuelto. Señor, el gato se está afilando las uñas en las macetas. A este niño le huyen sus hermanos, le huyen sus maestros, le huyen sus compañeros, le huyen hasta el perro y el gato. Es un niño insoportable que solo se ocupa en acusar a sus prójimos. Huyamos de su compañía y cuidemos de no parecernos a él para no ganarnos el odio general. Hay que ser benévolos para contar con la simpatía de los hombres y con el cariño de Dios. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.